Hola, cabros. ¿Cómo están? Uy, hoy día fue un día demasiado noticioso. Demasiado noticioso. Así que tengo varias cosas que contarles. Algunos ya la vieron. Pero lo más importante es que estamos todos acá. Holy shit. Buena, Richard. Muchas gracias. Tenemos un nuevo miembro. Miembro. Muchas gracias, Richard. Bienvenido al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Que quieren tener un nombre? Hola. Cristianos, ¿no? los Sims del Chris. No, qué horrible. Oye, está como fuerte el juego. Espera, déjenme bajarle. Look, tío. Sam. Viene el 66. Por ahí yo cacho. Buena, Magma. Recuerdo que tú, Magma, estabas jugando no me acuerdo qué y me mencionaste este juego. Y yo te dije, sí, lo tengo y no lo he jugado. Así que ahora lo voy a probar. Lenguaje. Qué bueno en inglés, ¿no? Así. Juego retro. No tiene historia, da lo mismo. Esto es Dusk, un FPS muy estilo retro. Que trata de ser como con la estética similar a Quake. Como esa onda, todo como del 97, 98 por ahí. Y este es uno de varios juegos que han salido durante el último tiempo. Que tratan de traer de vuelta esa sensación de los FPS más clásicos como el mismo Quake, Doom. Duke Nukem 3D y todo ese tipo de cosas. Fuera de stream, jugué y terminé el Ion Fury, que está hecho con el motor Build, que es el mismo con el que hicieron el Duke 3D. Así que se ve interesante la cosa. Tengo este que es el Dusk. Tengo el Amid Evil, que está como basado en Exen o Heretic, con cosas más medievales y poderes y armas como no tradicionales y cosas así. Y el otro que está en Early Access todavía, pero que lo probé un poquito un día, se llama Wrath. Y también está muy bacán. Ese es el que visualmente más me ha gustado. Pero todavía no veo bien el Amityville, así que... no sé si algún día los voy a probar acá, pero bueno, partamos con Dusk. Este yo creo que visualmente es uno de los más feitos. Pero en cuanto a gameplay, he leído muy, muy buenas cosas de este juego, así que me tinca. Me tinca harto, me tinca bastante. Campaña. Nuevo episodio. The Foothills, The Facilities, The Nameless City. Ya tenemos tres episodios. The Foothills. Modo Intruder, ¿qué es esto? Ah. Va a empezar el nivel solo con los chicles. No, no. Accesible. Go easy, I can take it. Cero miedo. Una vez caché un luchador de no sé qué, puta, yo no soy de seguir la lucha libre. Pero que el loco decía cero miedo y hacía un gesto con la mano que lo encontré tan creativo. El loco hacía cero miedo. Formaba el cero con el círculo y formaba una M con los tres dedos. Decía cero miedo. Ah, lo encontré aterrador de chorizo. I can take it. Recomendado para el primer playthrough. Cero miedo. Los enemigos son rápidos, inmortales y la armadura es menos efectiva. Recomendado para veteranos de Twitch shooters. Ya, hasta ahora me estoy yendo por cero miedo. Eso es lo que me está tincando. Va, acabo de leer que el magma me explicó todo eso, pero... ¡Ok!
Saludito. Oye, no saludé a los cabros. Vamos a saludar a los que pasaron al Kuroduch, al Troop, al Astatus, al Magma, al Giro Galáctico, a la Michu, al Richard, que oye, de nuevo, gracias por hacerte un nuevo miembro, al Javito y al Pan. Pan con vidrio. Oye, antes de empezar, vayan a Twitter, si es que tienen Twitter, y denle ahí RTE. Denle RTE, déjenle pulgarcito arriba a la transmisión para que vea más gente. Voy a dejar también ahí la URL en el chat de Twitter para que los lurkers ahí le den clic y vayan a hacerle RT. Yo sé quién les hace RT, lo estoy observando. A ver. El Troop le dio RT, la Vero le dio RT, el Crouch le dio RT. ¿Cómo hago un RT? ¡Ya! ¿Cómo tan indecente de no saber hacer RT? Si tenéis Twitter, sabéis hacer RT. Si no tenéis Twitter, te quedo. Bueno, hueso. Hay personas que no sé quién son, que en Twitter tienen otro nombre. Enishi19 le dio RT, Katze Azul le dio RT. Así que muchas gracias, cabros. Muchas gracias. Y el Search. Grande Search. Yo solo uso Twitter para ver qué hace mi emperador, pero no sé usar Twitter. ¿Qué emperador? ¿Piñera? ¿Tus memes? Ah, bueno, Magma, te pasan baneando, ¿qué onda? Para de pelear con la gente. ¿Y dónde estáis? Para seguirte de vuelta. Ya voy a seguir de vuelta a los que me dieron RT. Y ahí lo seguí de vuelta. A tu emperador Trump. Cero miedo. Avísame cómo están los volúmenes, cabros. Porfa. Grande Andrew Hulschult. Loco, Andrew Hulschult, ese nombre yo lo he mencionado varias veces en stream, pero ténganle ojo a las cosas que hace, bueno. Es muy seco ese loco. Va a ser un gran. O sea, ya lo es, un gran compositor de videojuegos. Kill the intruder. Oh, holy shit, no me. Sobreviví 5 segundos. Ya, a ver. Kill the intruder. Oh, ¿qué onda? El movimiento es demasiado rápido. Vamos, chicle. Circle striping. Ya, con los monos duros. ¿Cómo puedo tirar cosas? ¡Oh, me recolaron! ¡Buena irra! Oh.
¿Lo tomé o no? Ahí está, con la E. Mighty Cycles. El mouse está un poquito rápido, a ver. Look sensitivity. Auto switch, no, ¿cómo se te ocurre? Toggle crouch, sí, siempre correr, sí. Open sway, a ver qué controles tiene. Customize bindings. Kickless, holster, ya, última arma usada. Quick melee. Voy a poner el mouse en el botón de al lado del mouse. Center view. Quick save, quick load. ¿Tengo que grabar manual, Magma? ¿Tú que lo jugaste? Onda. Ahí. Ah. Yo había cambiado el crosshair. No se guardó. ¿Ah, sí se guardó? Va. Le he puesto ese puntito, chico. Pero sale una cruz. Ok. Me pesca caleta. ¿Cómo no hay quick save? No hay autosave, pero sí quick save. Sí, pues quick save es el F6. Encontré un secreto. Ah, ya, eso sí, quiero cambiar el agacharse de control a la C. A la C. Aquí está. Ahí hago un dash. O sea, un slide. Está bacán. Y el botón usar lo voy a dejar en el secundario del mouse, porque el secundario no hace nada. Zoom lo voy a poner mouse 3. No. Puta, no sé. Ya voy a ir probando, ¿no? Porque en realidad no sé. Usar mouse derecho. Voy a ir probando. Ahí está. Sí, el Magma ya jugó el Dusk. Así que me está dando los tips para cachar. Oh, ahora que lo pienso, yo los FPS retro, yo siempre saltaba con el mouse derecho, no con el espacio. Pero así no es tan terrible, lo voy a dejar así. No los quiero aburrir cambiando los controles todo el rato. Tiene un arma. Oh, encontré una pistola. Ok. ¿Qué es eso? Me quitó caleta. ¿Se ve bien, cabros? El juego es pixelado, por si acaso. La puerta está atascada, pero se ve podrida. Ah. ¿Lootear? Una bolsa de gemas y me dio 10 de moral. ¿Qué onda? ¿Se me desmoraliza el personaje? Heretic. Me asustó. ¿Qué? Qué bacán que la R no haga nada, solo va a dar vueltas. La moral es la armadura. Ya. Algo
debajo nos está llamando. Ah, miren, les quiero mostrar un poquito la cuestión de la gráfica. Cuando dice look, acá en avanzado, puedo poner filtro para que se vean filtrar las texturas en vez de pixeladas. Bloom, que son como otros brillitos, quizás se los debería apagar. Paleta retro, eso baja la cantidad de colores y se puede cambiar la cantidad de pixelización, que son como los bordes de las cosas. Le baja como la resolución interna. Eso es... De hecho, bueno, yo la primera vez que jugué Duke Nukem, como que se veía así. Qué bacán que tenga esa opción igual. Muy, muy, muy retro. Pero la vamos a dejar en 1. En 2, digo. Y trae paletas de colores también. Por defecto, blanco y negro, sepia, vivid, reloj, brillo, bla, bla, bla. Vómito de payaso. Oh, ok. Qué bonito. Jensen. Es como Deus Ex. Music Machine. Virtual Bleach, como Virtual Boy. Opposite. Colores opuestos. Podría dejarlo vívido, ¿no? Con los colores más fuertes. Sí, ahí. A mí me gustó. Con los colores más fuertes. Oh, tenía algo. Una moneda de oro. Eso. Hoy pude tomar casi todo. Plata. Qué masacre. Acá puedo salir de la casita. Glitches retro. What the? Una escopeta. Por favor, dame mi escopeta. ¡Ah! ¡Ruby! Referencias ahí. ¡Oh! ¡Me morí! Oye, está peludo. Ya, pero yo había guardado. What? Como que los enemigos spawnean vivos. ¿Está un poquito fuerte el juego? Bajémoslo un poquito. Bajémoslo en 30. La tengo que ir grabando más seguido, se me olvida. Voy a grabar aquí. Oye, si no estuvieron aquí en el último stream, les recuerdo que agregamos un nuevo emote. El LUL. Ah, y ahora que tenemos un nuevo miembro con Richard, tengo espacio para otro emote. Así que vamos a agregar otro más. Después. Al próximo stream le voy a poner opciones. O quizás podría poner el segundo más votado del Discord. ¿En bunny hopping? Sí, eso estaba agachando. Qué buena. Las técnicas las manejo. Corto de bala.
Oh. Oh, qué paja, pan. Oh. ¿Qué estaba ahí jugando? Ahí sí. Eso. Lo que loco, esto es la primera parte del juego y hay caleta secreto. Rompa los barriles con cicle para no gastar munición. Yes. Ya. Ah, aquí salí. Ah, ya, por ahí había salido. Doble shotgun, qué hermoso esto. Qué mágico, cada vez que tiro la cadena se llena de agua. No, guardar. Oh, un guardé, tenía un mono al lado. Ah, pensé que era un barril. Ah, ya de acá vine. ¿Cómo agarro vuelo? Granja. Media milla. ¡Es el nivel! 3 de 6 secretos, wow. Prepare thyself. Abajo en la granja. Qué buenos gráficos, sí. Está muy estilo Quake 1. Pero es más feo que Quake 1. Quake 1 tiene mejor arte. ¿Qué onda ese ítem? Sí, sí he jugado todos los FPS de retro que se te ocurran. Deri. Hora de cagarle en la fiesta. ¡Ay, sí! Oh, ¡qué hermoso! Eso que la cámara se la dé un poco cuando sigue el strafe para los lados es muy Quake 1. ¡Aló! Buena red. Ahí vamos a ir cachando los power-ups entonces. Oh.
Yo creo que no hay juego donde uno corra más para atrás todo el rato disparando que el Serious Sam. Hay que arrancar de todas las hordas de enemigos. Hay que arrancar de todas las hordas de los enemigos, pues. Mientras uno dispara. Pecador. Me puedo meter aquí a los maizales. Veo enemigos. Al menos por ahora no he encontrado enemigos tan peludos. ¿Cuál es el lore del juego? No sé. Aparentemente soy un hereje, no sé de qué. ¿Qué es esto? Ah, sangre. A ver si puedo matar a alguien con esto. Esto es como muy Half-Life. Half-Life 2. Maravilloso, funcionó. Lo gibí. Esos giblets. Light fire. Ok, no sabía qué escribió eso, pero vamos a explorar esta casita. Open. Soy un sacrificio y soy un hereje. ¿Qué es esto? Ah, buscaron que era el lore, lo que dice ahí la Beri. Lo que sale en Wikipedia trata de criaturas Lovecraftianas que salían en Pensilvania y luego se mete la milicia a estudiar ese fenómeno. Y el equipo de investigación, como que poseído por demonios. Ya. <Yeah. ríe> Típico de campo, what? Es como. ¡Ah! Como típica historia de clase B. Eso. Ni lo vi. Reaccioné más rápido. Mis manos fueron más rápido que mis ojos. Ah, bueno. Rivet. ¿Qué es eso? ¿Es como munición de algún arma? Tengo mejores gráficos que el Pokémon Escudo. Es cierto. Denme HP, maldición. Estoy en 31. Gracias. Puta, pensé lo mismo, Richard, la verdad. No lo dije, pero lo pensé. Hashtag lo pensé. ¡Uh!
¿Qué hueá es su escopeta? Ese ácido. Podría ser más fluido el salvado. Necesito la llave roja. Aquí. Okay. Ya está en la ducha debajo del jabón, tienes que recogerlo. Mira. Sucia. No veía las cosas. La música está terrible buena. Grande Andrew Hulshul. Hallowed Health. Ah, me dio mucha salud. Como un mega health. La otra vez en el Discord les dejé ahí en el... En la parte donde ponemos música, les dejé el disco de arreglo que hizo Andrew Hulshul de Doom. Qué lindo. Qué lindo, bueno. ¿A quién me está pegando todo? Ah, qué... Ah. Uy, horrible esa parte. De nuevo. A ver, explotó al lado, no se murió. ¿Verdad que puedo hacer eso? Super dash. Bueno, Diego. Métete al Discord, por favor. Terrible boomer, bueno, eres terrible chica, ¿cómo vaya a ser boomer? Tiene una exclamación Discord. Ahí está la guerra. Ahora sí, porque lleno de cosas. Uy, ¿cómo llego ahí arriba? ¿Cómo que tan temprano el stream? ¿Qué onda? ¿Siempre parto a las 10? ¿Cómo llego ahí arriba? Esa es mi pregunta. Ven a Kerk. ¿Qué les ocurre? ¿Cómo puedo sacar ese ítem? Siempre te veo como a las 12. O sea, claro, si entras a las 12 voy a estar. Bueno, a ver, bacán. Hay poquitas mujeres en mi Discord. Oye. Yeah. Buena onda. Ya, filo. Esto me voy a quedar pegado tratando de sacar un ítem. Sé que era un enemigo. Bueno, mi Discord está... Talavero que siempre habla. Y...
entrar. Apreté el botón sin querer. Oh, es verdad que tenía mi café de estar arreglado. No importa. Buena FedEx. Ajá. Descubrí un easter egg. Se supone que no debería estar aquí. Ándate. Ah, sí, no era tan difícil. Mira ese ray tracing, papu. Mira ese gráfico ultra. End level, what? Ok, eso fue. Oh, se me fueron dos enemigos. Qué triste. La antigua religión. Necesito la llave amarilla. Quiero otra arma ya. Necesito... O sea, obviamente me encanta la escopeta, pero... Necesito variar. ¿Te recuerda en especial al Blood de este juego? Sí. Sí, tiene toda esa volada como media... de cultista y toda esa onda. Ahí está la llave amarilla. Yo creo que debería jugar Quake Arena con el John por red o internet. Yo tengo el Quake Live, que básicamente es la versión nueva de Quake 3, así que yo podría jugar en cualquier momento. Pero el John es malo, le sacaría la cresta. Y lo único que sabe jugar bien el John es Mortal Kombat. Y ahí, incluso ahí le doy pelea. A ver si el dios sabe. No, pero si sí pensaban hacer en invitar al John a jugar más stream. No sé qué wea dije. He pensado en invitar al John a jugar más en stream. Eso. Es para que me traiga sus viewers. Esa larga. El otro día, como conocí Parsec, eso me cambió la vida. Para poder jugar cosas retro y otro tipo de onda, juegos de esa onda online. No sé si una cucaracha, una rata, un escarabajo, o una mezcla de todo. Oh, saqué balas de rifle de asalto, pero no tengo rifle de asalto. ¿Quién es el Returner? No sé quién es el Returner. ¡Ah! El Retard Gamer. Buena. Un Retro FPS, muy bien hecho. Es que no lo había probado, por eso lo puse como pregunta. Ahí está el rifle de asalto. Ah, cagás fea. Venga para acá, son filitas. Puta. Hace el zoom que se puede hacer. Es feo. No lo voy a usar nunca. Estoy perdiendo el foco. Lo que es popular al John no es el John, es el porotín. El John es como un interludio para ver el porotín. El John es la maneta del porotín. Puede ser. También ponchi los sonidos de la arma. Me gusta eso.
No juego Valorant. Solo juego buenos. Ah, qué pesado. No, la verdad es que no me llama la atención Valorant. Por el mismo motivo que no me llama la atención Counter-Strike. Siento que una vez que te aprendí el mapa y ya te sabí la estrategia, es siempre lo mismo. Triggereada. Esta textura se ve rara. ¿Eso aplica al Quake también? ¡Estáis loco! En el Quake no tenía objetivos específicos por mapa, po. En el Counter sí. La bomba siempre se planta donde mismo. Siempre tenéis que defender los mismos lados. Qué error. Ya, pero no se triggeren, si es mi opinión nomás. Si a ustedes les gusta, bacán. Fue que hay verticalidad. Ya, agregaste una sílaba de... Pero sí. Y ya tengo la amarilla y la roja. Ahí abajo a la derecha salen los iconitos de las llaves que tengo. Pero esta textura desalineada me llama la atención. Un secretito por acá. Estoy masheando el botón de usar, pero no. Quizás por arriba. Ah. Ah. No me quiero ahogar. Cúrate. ¿Con un bidón? Puede ser. No me puedo subir al árbol, así como para agarrar ese ítem. Ahí era la llave roja y la amarilla, ¿dónde era? Era la amarilla. Ah, no, acá es la roja. ¡Oh! ¡Panza trampa! ¡Oh, fuck! Invicto de esa trampa. Idiotas. Cuando mueren por la explosión son como piñata. Eso es hermoso. Y el Overwatch, ese juego me entretuvo mucho el primer año de Overwatch y después me aburrí. Y un enemigo, ahí. Ya sabéis que chao. What? No veo nada, ahí está. La verdad es que últimamente le perdí demasiado cariño a Blizzard, ¿no? Se han dado muchas cagas. Como que los únicos que están felices ahora con Blizzard son los que juegan WoW. Y ni siquiera sé si todo. Chris, estaba pensando en darle una chance al Destiny. ¿Qué onda es? Dura más que los otros mencionados. Destiny es un juego que, imagínate, yo partí jugándolo hace 2 años y sigo jugando y siguen habiendo cosas que sacar. Siempre hay algo que hacer en el juego. Es un FPS con
elementos RPG y MMO. Y yo lo recomiendo mucho. Sobre todo que es free to play. Para empezar. Free to start, digamos. Así que debería ir probarlo. Y aprovecha de probarlo ahora, porque el contenido del año 1, que es todo lo que está gratis, se va a ir en noviembre. Y va a haber otro contenido gratis, va a ser diferente. Así que si quieres probarlo, ahora es como el momento. Cambiamos a Dios por demonios. ¿Hacia dónde estoy bajando, loco? Estoy llegando como a un inframundo así, brígido. Y a todo esto, si alguien se quiere sumar a Destiny, yo siempre lo voy a apañar. Me gusta tanto el juego que no tengo problema en enseñarles y todo eso. ¡Oh! ¡Un jefe! ¡Holy shit! Y no he grabado hace rato. Un crocodilo mutante. Oh, estoy corto de bala. Sí, Left 4 Dead 2 también lo he cubierto. Como para empezar en Destiny, ¿recomiendas algo? No, la verdad es que es súper amigable el gameplay como tal, es súper simple. Tenés que elegir una clase. Está el cazador, el hechicero y el titán. Las armas, entre los tres se manejan igual, lo que cambia son las habilidades. El Hunter es como un ladrón, como que tenés que esconderte, hacerte invisible. El Warlock es como puta, el mago espacial, como que vuela, tira magia y hueá loca. Y el Titán es un weón que pega combo y cabezazo, como medio tanque. ¡Chao! A pura pistolita. My pet. Mi mascota. You'll pay for that. Pagarás por esto. ¡Ja! Quedé para la cagas. 48. Va 28 HP. Sin balas. Está bien buena la dificultad, déjame decirte. Haber elegido esta dificultad, sí, es como para veteranos de FPS. Hay que moverse harto. Steamwork. Los monos salen de repente, me asustan. Sean lo que sea, de nuevo un jabón. Bueno. Y por eso ahí con la física. Vamos a ver de a poquito aquí en los pasillos explorando antes de avanzar. ¿De dónde va a salir? ¿Por acá? Qué coqueto el jabón. Cada rato me están incitando a botarlo. Sí, el juego quiere que recoja el jabón. ¡Ya basta! ¡No! Oh, me hicieron.
Bueno, este tipo de juegos, Seba, hay que jugarlo en PC. Por lo rápido. O sea, ni cagando podía hacer este tipo de movilidad en un FPS en consola. Pero, habiendo dicho eso, creo que no está solo para PC. Creo que está hasta para Switch. Sí, ¿viste como dije? El puro ahí lo confirmó, se viene para Switch. Sí, si algo había leído de Duskon en Switch. Switch pirateada le agradece. Pucha, igual es un juego indie. Yo lo compré demasiado barato. Los juegos indie me da penita confesar algo ilegal. Mi Switch también la tengo desbloqueada. Y cuando he jugado un juego indie que me gusta caleta, lo compro en PC. Aunque lo juegue en la Switch. Me acostumbré mucho a jugar los juegos 2D side-scroller en Switch, lo encuentro muy cómodo. Ahí jugué la Mulana 1 y 2, jugué el Yoko Island Express. Puta, todos los Metroidvania que he jugado este año los he jugado en Switch. Steam World Dig 2. Pero todos los tengo en PC, en Steam. Como para limpiar mi conciencia un poco. Con esas texturas desalineadas, no sé si son pifias nomás o si hay algo, pero yo creo que es pifia. No me gustan las texturas desalineadas, debo decir. Hasta en el Doom hay texturas desalineadas. Sí, el 2. El 2 es buenísimo. El 1 me aburrió. Quizás son referencias a la textura desalineada. ¡Qué conveniente! Como, sí, es una referencia, porque los juegos retro tenían eso, sí. Buena Kuma. Puta, estaba el ítem allá. Ya no lo hago. ¡Ah! Estoy en 14. Voy a morir. Voy a tratar de tirarme rápido a sacar el ítem. A ver si es que puedo. Go, 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 go. Ok, eso fue peor. Mala idea. Ah, muere, por eso. Se vienen en filita. ¡Oh, que dispara, brígido! Eso es hermoso. Masacre. Puta, está muy entre del juego, ¿eh? Es como el motor de Wake 2, ¿no? Como el de Wake 1.
Sí, caché ese. Se parece más al Quake 2 de Play 1. O sea, yo diría que se parece al Quake 1 en modo software. Sobre todo por la baja cantidad de polígonos de las cosas. Pero bueno. El tema es que funciona en sentirse como un FPS medio retro. Pero por ejemplo, esta sombra, este sombreado, ni cagando lo podría tener el Quake 1. Portales funcionan. Está listo. ¿Cuál es la traducción exacta de listo? Lo entiendo perfectamente lo que quiere decir. Está complacido. Eso, eso. Se abrió. Oh, ¿en qué momento agarré esta arma, weón? ¿Está hecho en Unity de este juego? Sí, creo que sí. Te lo juro, me pasa lo mismo. Como muy problema del primer mundo, pero... sin ser del primer mundo. Solo por saber inglés. Puta, los bichos chicos me tienen chato. La llave azul. No sé en qué momento agarro las cosas. De repente agarré esta escopeta y agarré la llave azul. Y no sé en qué momento agarré esas cosas. Oh, qué hermoso es hacerlo explotar así. Bueno, es demasiado satisfactorio disparar esta escopeta. Eso lo encuentro muy bacán. Aguante la escopeta doble, ahora estamos en el atardecer. En el crepúsculo. ¿Cómo se llama este juego? Atardecer. Dusk. Ya no hay vuelta atrás. Huh.
jabón se puede fundir. ¿What? ¿Dónde esa pregunta? No me quedan para la escuela. Saqué un rifle de caza. A ver. Ya, ahora que ya caché mal los controles, necesito cambiar algo. Ay, que sonando la sierra. Quick Melee. No lo necesito realmente. Zoom lo voy a poner en el clic derecho. Usar lo voy a poner en el del lado. Entonces ahí puedo zoomear y disparar. Ya con este rifle como que Alfa, no sé, ¿dónde salió? Alfa 1, alfa 2, son los números. Alfanuméricos. Teclado alfanumérico, no sé. Acá en este rifle se siente un poco como una railgun. Oye, ¿por qué me quitaron tanto? ¿No? Richard, te recomiendo escribir dos puntos, Chris. Y ahí sale lo de emotes. El menú de emotes de YouTube. No sé por qué se buguea. Bueno, Jakey. Jakey llega con el escándalo. ¡Hola! ¡Reventé el árbol! Con unas escopetas. Ah,
estoy aquí mismo. En todo caso, yo mencionaba antes que me gusta que si estoy jugando algo muera a veces, porque siento que no es ni un brillo pasar algo que sea tan fácil y que donde no perdáis nunca. Así que no me molesta para nada perder de repente. Total, tenemos los saves. Puedo grabar acá rato. Así que no pasa nada. No pasa nada. La paja es cuando las pantallas de carga son muy largas. Sí, eso es verdad. Pero acá ni siquiera alcanzo a ver una pantalla de carga. Cuando aprieto la R, la weá que hace con la super escopeta. Oh, loco, morir antes de una cinemática que no se pueda saltar. O perdón, después de una cinemática que no se pueda saltar. Y que se repita, weón, eso es lo peor. Yo no sé cómo esas weas pasan el test de los juegos. ¿Qué onda ahí los QA ahí? Sí, pues por último la opción de saltarte la cinemática se te la van a repetir. Cuando estaba jugando al Blasphemous, bueno, la primera versión del Blasphemous, no sé si lo habrán arreglado en la segunda. La pelea final al principio tenía un diálogo. Y si bien lo podía ir acelerar, igual era una paja. No he ido. Ahí está la llave. Soy Jakey. Es una FH. Eso como revientan los monos. La de María. Buena Turbinax.
llave amarilla. ¿Vieron alguna puerta amarilla? Ay, ya me acordé dónde está la puerta amarilla. Acá. No eran humanos. El plot twist. Bueno, hasta ahora las armas han sido todas bien como tradicionales, no he visto ninguna arma super loca. Pegan fuerte los enemigos en esta dificultad. Falta un rayo láser. The trap door open. La puerta de la pista. What? Pasó un fantasma, ¿lo vieron? Pasó un fantasma, weón. ¿Cuál es la que se abrió? Está de acá. Loco, ¿qué son? Esos monos. Oye, Turbinax, te recomiendo que si querías hacer ese tipo de preguntas para que te pesquen más gente, hazlo en el Discord. De hecho, ahí hace un rato los cabros estaban hablando sobre compra online y todo eso. Aparte, para que no sea tan off topic el chat. ¡Perdidos! Las patitas. Wait, ¿no tienen patitas? Sí. Ah, sí, sí tienen. Ahí están. Están como flotando. Ah, muy bien. Very good. En amarilla. Qué buena reacción. Era exactamente la reacción que estaba esperando.
la puerta amarilla. Los aliencitos. ¡Me atraparon! Ahora sí que caí en una trampa. ¿Hace cuánto guardé? Como 3 minutos. Ah, chucha, me devolví. Gritarles en el oído. Llave amarilla. Ahora sí. Ahora sé que se viene la trampa. Acá había una salida. ¿Qué onda? ¿Esa salida se cierra? A ver. No, no se cierra. Uy, loco pesado. Se ríe de mí. Mierda. Yes. Ahí sí. Ya. ¿Y eso qué me dio? Abrió algo más. Ah. Ok. Me dropearon la llave roja. ¿Por qué me están dando tantas cosas? Me viene una pelea brígida. Oh, estoy corto en escopeta, weón. Brígida de asalto, a ver. Mierda. Me asusté con el sonido de la weón. Es que, la verdad, cabrón, es que para jugar super inmerso tengo el juego terrible fuerte en miedo. Weón. Por eso de repente me asusto. Con 2 de HP. Impressive. Con 2 de HP, loco. Para disfrutar juegos como Valorant antes de jugarlo con amigos y agarrarse a putear. Puta, yo no soy bueno para agarrar a putear a gente con la que estoy jugando. Estoy súper relajado para jugar, nunca me enojo. Lo que pasa, Beric, es que yo tengo demasiada tolerancia a la frustración en los juegos porque, puta, como soy fan de los Souls, como que esos juegos ya me curaron de espanto. A
A ti es hasta terapéutico agarrarte puteada. Bueno, mientras se haga todo con... ¿Cómo se hizo? Con consentimiento. Todo está bien. ¿Qué arcade es eso? Bueno, el riff. Buena, resiné. Estoy solito por Twitch. Como que la gente ya no va a Twitch. Pero está bien, está bien. Yo dejo ahí la opción para que me vean por donde quieran. Los va... ¡Oh! Un crossbow mágico. A ver, en filita. En filita, en filita. Pero... ¡Manso anticucho! Maravilloso. ¡Nice! Bueno, Pato, el sábado estoy en la parte 2 del stream en Japón. El stream a Japón, bueno. El stream de Japón. No, ¿cómo va a tener 4 viewers? Copano, ni cagando. Es copano. Que caiga bien o no, es famosillo. Disgusting. ¡Qué wea! ¡Un gatito! ¡A demonic creature! ¡Ah! Eso está chistoso. ¿En serio, Resiné? ¿Cómo tiene menos viewers que yo? Oye, les recuerdo a los que no se han hecho miembros del canal que pueden hacerlo a partir desde Luca, 1000 pesos. Cuesta un poquito más que un pasaje de micro, man. Cuesta menos, mucho menos que un combo del McDonald's, man. Y me están apoyando y ganan emotes bonitos. Qué guay, party room. Entra la llave azul. Igual va variando harto el estilo de la música. Esto suena medio industria loco. Necesito cambiar de nuevo algo los controles. Usar mouse 2. Zoom, mouse 3.
Ahí está. Anda a dormir, Poveri. Fue muy temprano. Acá saqué la llave azul. Vamos a buscar la puerta azul. Estoy buscando una placa. Bueno, justo en mi Discord están armando PC y preguntando por placa y todo eso. Así que también te recomiendo preguntar ahí después. Pero bueno, ahí revisan las típicas páginas, pues solo todo y... Bueno, esta weá me dio mucha risa. Una criatura demoníaca. No hay stock, están a precio de mantenimiento, puta, sí, es verdad, weón. ¿Tembló? Puta, siempre que dicen tembló, yo miro mi ampolleta a ver si se mueve y. Entonces está moviendo. Sí, sí tembló. Estoy muy inmerso acá, weón. No sentí nada. Que pegan fuerte los monos. La mejor oferta del cyber, loco. Hacerse miembro a Luca. Y tener emotes bonitos. ¿Dónde está la puerta? Está la roja. Estoy muy de acuerdo con eso, Kuro. Acá está. Breaking. Un saludo. La llave roja. Más ailemaos. Los ailemaos. Ajá. El juego es Dusk. Está ahí en el título del stream. Los tunazos, bueno sea. ¿Y se abrió una cacha? Parece ser un líder de un culto. Debe ser uno de los desarrolladores, supongo. Qué chistoso, weón. ¿Te encantan los gráficos? Sí. Está muy Doom. Digo Quake. Uno. Quería ver el Sears, se soltaban algún monitor de 144 Hz a buen precio y nada. Oye, no sentí nada yo. Y como digo, miré mi ampolleta y no se estaba moviendo, así que no. Ni cacho. Dale, Diego, vale por pasar. Que descanse.
Dicen que fue 6,7, ¿en serio? ¿Cómo no sentí nada? ¿Y dónde fue? Vale, por el like, se agradece. En Vallenar. Nadie dio el detalle que pasamos a agosto, es que septiembre es el nuevo agosto. Esa es la verdad. Oh, cabrón, estoy a 16 días de mi cumpleaños. Me falta poquito para la meta. Yo digo, no es que una cosa tenga relación con la otra, no sé. Yo solo lo menciono. Una flechita ahí. ¿What? Echarse loción en la piel. ¿Dónde está este juego? A ver. No hose for me. What? No hay manguera para mí. Confirmado que fue 6.7 y ahí volvió. Puta, pero en Chile estamos tan acostumbrados. Oh. Obviamente que para mi cumpleaños voy a hacer un stream. Obviamente. Debo compartir mi cumpleaños con ustedes, pues cabros. No tengo nada planeado realmente, pero obviamente va a haber stream. Heretic. Ahora, probablemente ese día el stream parta tarde porque seguramente voy a tener una once con la familia y alguna cosilla familiar. Drunk stream para el cumple. Tentador. La única vez que hice un drunk stream fue para una navidad. ¿Cuándo es mi cumple? El 16. ¿Qué tomo? Chela. Chela buena, no cualquier wea. ¿Qué tiene Betty? ¿Cree en esas cosas? Baneada. Ah, está bien. Me da lo mismo. De licor nada. Escucha, me gustan los tragos dulces. Los mal llamados tragos de mina. Uno de mis favoritos es el ruso blanco. Me gusta la piña colada. Tragos dulces, creo. Has probado la Golden Dragon botella, pero por supuesto. ¡Oh! ¡Los hermanos Duque! ¡Ah! No grabé F6. Sí, la de Lirium Red es súper rica, weón. Muchos sabores a berry o a lo que sea. Estaba viendo algo en el celular. Ya, a ver si. Cool story, sis. Ya, la bolita es media teledirigida.
Estoy en 10. La Castel, puta, la Blonde, no, porque yo no soy de tomar chela rubia, me gustan las Stout a mí. Esas son las que más me gustan. Ya, pues vería hasta cuándo. Porque soy streamer, ahora me ven como un objeto sexual, ¿acaso? A ver. ¡Ah! ¡Oh! Puta, ¿qué arma puedo usar? A ver, con el crossbow les puedo pegar a los dos al mismo tiempo. Sí. ¡Oh! Y logro. Las que menos te gustan son las de Stout. Debe ser al final la cosa de gusto. A mí son las que más me gustan. Oh, en el crossbow le pego a caleta. El problema es que estoy. Estoy en 10 de HP. Que seguir tirando, ¿no? Yes. Boom. Chao, giles. Me da risa esa frase. They were unworthy. Oh, wait. No, 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 necesito. Necesito cargar porque había un teleport ahí y me metí algo. ¿Puedo cargar? Sí. Había un teleport ahí. They were. ¿Qué me sirve devolverme? Qué raro. ¿Cómo para venir a explorar el nivel? ¿Si se te quedó algo? Las IPAs tampoco me gustan mucho. Este cabrón, no me tomo una chela desde que empecé la dieta. Tengo tantas ganas de tomarme una chela, así que para mi cumpleaños. Yo sí. Tomo una chelita. Oye, pero estoy haciendo una buena dieta, no. No es una dieta con la que sufro. No paso hambre, como cosas raras. Sí, no es como que. What? No, es una dieta baja en carbohidratos. Llamada cetogénica, keto, Atkins, método Gress, tiene como mil nombres, pero eso. Ya la había hecho antes, ya me había funcionado, así que por eso la hice de nuevo y de nuevo me está funcionando, ya bajé 5 kilos, así que. Vamos, tío. ¡Au!
Si tenían colesterol malo es porque algo hicieron mal. Bueno, yo no he hecho el método Gres, lo mencioné porque sé que como que tiene que ir un poco que ver, pero en realidad no. ¿Puede ser pa? ¿What? Oli. ¿Qué wey están saltando? Hay una plataforma aquí. ¡Ah! Así pues, cabros. Lo que pasó fue que al principio de la cuarentena lo que más comía eran papas fritas, weón. Que puta que es fácil hacer papas fritas en una freidora eléctrica, weón. Y quedan tan ricas. Y comí demasiadas papas fritas. En corte caleta. Así que dije, voy a hacer la dieta un rato, al menos mientras dura la cuarentena, total, todo encerrado. No tengo las tentaciones. Las tentaciones de las salidas. Cuando salgo, puta, me gusta comer rico, tomar una chela rica. Entonces, cuando ya se pueda como volver a salir de nuevo, ya no voy a estar tan gordo. Y no me voy a sentir tan culpable. ¡Ah! ¡Oh, putas ratas! ¿Una espada? ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Qué hace con la R? ¿Dónde está la llave amarilla? No, no había nada más allá adentro. Ah, no, porque era un secreto. Y en el secreto vieron la espada. Interesante. Me caí. Por aquí llegué. Pero
explosivo. Sonido creepy. Ah, me llevo a donde mismo. Ya, pero la llave amarilla, llave amarilla. Hace tutito, cabros. Ya se ha ido harta gente por lo que he visto. Han ido como 10 personas. Ah, pero weón. Mira. Tengo dos visiones sobre eso, Serge. Por un lado, uno está emparejado. Uno puede apañar a la otra persona así como para darle ánimos. Pero por otro lado, puedo tomar chela. Hablando de chela, puedo tomar chela. Pero por otro lado, la otra persona que está haciendo la dieta tiene que comprender que tú no estás haciendo dieta. Entonces una cosa para los dos lados. Tu réplica, piola. Puta, Nacho, ¿en qué piso estáis? Tú estabas bien arriba, ¿cierto? No me acuerdo. Pasó mucho que fui a tu depto. Piso 17, chico, estoy re arriba. Ah, ya, pues si tú también tenías que hacerla y estáis mal. Máchela. ¡Oh! Estoy intoxicado. Estoy every yards. Lo guanchoteé con la espada. A ver. Ah, esa no. Ah, quizás lo había pegado un poquito con. Oh, carga esta wea. Quizás lo había pegado un poquito con. Ah, me la hicieron. Con 10 de HP. Cuando quiero hacer dieta y digo en mi casa que no compren bebida, voy a igual comprar en la dieta me dura un día. Pero vamos a comprar bebida cero, po, bebida light. Yo tomo pura coca light. Técnica de cómo subir a esas partes. Tengo. Necesito la llave amarilla todavía. ¡Oh, qué meta! Estaba jugando Dusk en Dusk. Don't have time to play with myself. Esa es una referencia a Duke 3D cuando interactúas con el pinball de Duke 3D. Don't have time to play with myself. Damn. I'm looking good. Ah, much better. La puerta se abre de este otro lado. Ya, eso tengo que abrir. La sprite. ¿Cómo va a contar cómo bebía light si tiene azúcar? La Sprite cero, sí, po. No la Sprite a secas. Puta. Ah, y hay un switch.
Necesito HP, por favor. Hola. Te llevo el largo. Puta que no confío en los espantapájaros, weón. Rip. Es que como la veía blanquita, pero weón. Eso no tiene nada que ver con que no tenga azúcar. La Coca-Cola es negra, weón. Y la Light no tiene azúcar, así que no sé qué tiene que ver. Tío, ¿cómo? ¡Ah! Puta, tengo muy poco HP. Voy a tener que ir grabando prácticamente después de cada enemigo. Eso, HP, gracias. A mí me pasa al revés, curo. Igual puedo tomar. Puedo tomar Coca Cero, no hay problema. Pero me gusta mucho más la Light. Puta, igual despertó, yo lo había disparado antes. Maldito hacker. La verdad es que yo no soy mañoso con las bebidas, man. Tomo cualquiera que sea sin azúcar. Acabas de hacer un tecito. ¿Qué tecito? ¿Cuál? ¿Qué no puedo subir ahí? Estoy aburriendo a la Monster. Es que eso es porque lo tomáis muy seguida, porque si no lo tomarais seguida, no sería un problema. Oh, ¿y esto? ¿Es un soldado, loco? ¿O no? Deepest Lore. Ay, le dan color con no echarle nada al té. Que cada uno se tome la hueá como quiera. Malditos puristas. Dicho eso, me carga la michelada, dejen la chela tranquila, no le echen hueá. Ah. ¡Soldados! Escucha. Quizás me iban a ayudar. ¿Le echan stevia al chocapi? Está bien, pues si los cabros chicos no tienen que comer tanto azúcar. Pero Jakey, el proceso de la cerveza con chocolate incluye los ingredientes. El proceso, no le echáis weas después. Así que no es lo mismo. Un rocket launcher. No me lanza granada. A ver. Vamos a grabar, vamos a probar cómo funciona. Se dispara. Se dispara. Ahí con el botón la explotó.
¿Salemos Stone, se recap? Bueno, no todas. Pero ahí le hemos dado un recap. Super light. Bueno, como que abrí el manso portón. Escucha la alarma, el loco, las sirenas. Va a quedar la cagada en el universo. ¿Un té que tenía hongos? No, eso no es kombucha. Hola. Juan, siempre que me hablan de la Báltica, me acuerdo de la anécdota que tuve cuando fui parte de una banda por un mes. De una banda agro. Las de la plaza, esa misma. Oh, weón. Esa historia me da como entre risa y vergüenza ajena. Y se la voy a contar, tranquilo, que estoy tratando de no morir. Puta, que chueco. Ya, érase una vez, cuando yo era un pequeño estudiante y tenía tiempo para tener banda. Me puse a buscar bandas, pues. Y había una que estaba buscando batero para una banda agro. Los buenos eran resecos, tocaban bacán, el vocalista era reseco. Y los buenos, después del ensayo, tenían una especie de ritual. Los buenos se iban a una plaza, se compraban chelas. El tema es que no podía ser cualquier chela, tenía que ser Báltica. Y el ritual tenía un nombre. Lo bueno es, después de ensayar, decían: vamos a besar Báltica. Los buenos no tomaban Báltica, los buenos besaban Báltica. Ese era su término. Vamos a besar Báltica. This place is doomed. Así que ahí salió el besar Báltica. La wea. Y la besaban. No, pues era un sí. Pero weón, por último, con una chela buena, wea. La wea mala. Goes down. ¿La besaste? Puta. Tuve que acompañar una vez, porque era como la iniciación por ser el nuevo bateo de la banda. La acompañé, pero bueno. Qué horrible esa cerveza, weón. Qué horrible. Lo hice por ellos más que por mí. Chris, bésame la Báltica. Lud. Los espadachines del verbo. Vale, Richard. Gracias por pasar y gracias por hacerte miembro. Miembro, nuevo miembro. Qué hermoso eso. Cerveza estudiantil, sí. Cerveza de las plazas de la USACH. Si me ofrecen Báltica, prefiero no tomar chela. Me pasa lo mismo. Exactamente lo mismo.
Honestamente me acostumbré tanto, como que se me afinó el paladar, weón, aunque suene muy penca. Que la verdad es que no puedo tomar casi ninguna chela en lata, porque casi todas son malas. Paso la Royal, la Stella y la Bear Beater. Pero la otra es como... Bueno, la que jamás pude pasar, weón, fue la Cristal. Ay, qué horrible. Y extrañamente, una vez probé la Cristal sin alcohol y no era mala. Y no tenía alcohol. ¿La Budweiser no te gusta? No. Los mejores envases para los líquidos en general son botellas de vidrio. Sí, y los que son vidrio oscuro, mejor todavía. A pura Cross, la Cross o para. La Cross 5, eso por acá. Ya pues cabros, juntémonos a tomar chela. Exactamente, culo. También es rica. Hay hartas cervezas nacionales ricas, man. Puta, para que les den ganas de ir a la junta, weón. La última junta que hicimos de mi Discord la hicimos en el local San Patrick's Day. Comimos las terribles chorrillanas y tomamos las terribles de chelas. Junta, hacen juntas, sí, hacemos juntas de mi comunidad. Como no somos tantos, podemos ir a juntas sin que sea caótico. Y algunas veces la hemos hecho en casas. En mi casa también, muchas veces. Pero a mi casa vienen como los que ya les tengo más confianza. Porque varias veces hacemos la junta como pública, por decirlo de alguna forma, en un local y después nos vamos a la casa de alguien. Así que recuerdo. Estoy con 7 HP, cabrón, voy a morir. Non-believer. Yo igual conocí a un alcohólico, pero no tomaba chelas, tomaba otras weas. No, yo no tomo, no me gusta tomar para curarme, weón. Me gusta quedar happy y no borrarme y no apagar tele ni nada así. Oh, estoy intoxicado de nuevo. ¿Qué pasa si sigo tomando intoxicado? Se me mueve la mira, yo no estoy haciendo nada. ¿Me descubriste, Beni? Ya, ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Yo, por lo general, con dos shops quedo bien. Y si estoy muy prendido, me tomo tres, pero ese es como mi límite. Oh, qué brígido turbina. Eso es brígido. Dos botellas de vodka al día, weón. Sí, ya eso es verdadero alcoholismo, así brígido. Yeah.
¿Pero por qué dejaste de beber? ¿Tenía una personalidad adictiva? ¿Que quizás creéis que podéis caer en eso? Vaya, que caga, chica. No, no tengo. Ahí todavía. A mí no me gusta el vino. El vino nunca le agarré el gusto. Puta, qué brígido turbina, weón. Qué onda es la familia, weón. Eso puedo cubrirlo. No sé, apreté el botón de zoom y hizo eso. Ah, aquí se va a ver. Pues los enemigos humanos son los más blanditos. Me cargan los enemigos en los FPS que se arrastran por el suelo, weón. Al menos no son arañas, weón. Bueno, ahí estaría odiando el triple. Wait. ¿Qué sale ese símbolo? Qué rico. Agua fresquita. Oh, se abrió acá. ¿Con todas las puertas tan glitchadas? ¿Qué onda? Por supuesto que había un secreto ahí. Probado las SOT. Me suena. Creo que no, pero me suena. Ahí está la llave. Hermoso. La lluvia de sangre. Quedé con 100 HP. ¡Vamos! Vamos bien, vamos bien. Oigan, cabros, todos los de acá vieron el aviso que puse en Discord, ¿cierto? Lo puse en el Discord, también lo puse en mi Facebook personal y lo tienen en una historia de Instagram. ¿Todos lo vieron? La noticia que dije. Por si alguien no la vio, para contarle. Uy, choqué tan fuerte que me quitó HP. Entre
de ser Pony Hopping. La noticia es que me echaron de la pega. Ya, control VG. Control VG no era sustentable. Así que... it's dead. Pero no, no hay nada que pelar, weón. No hay nada que pelar. Al final... Control VG lo hacíamos tres personas con ayuda de otro... de otras personas de la empresa, pero... bueno, y después al final se unió una cuarta que nos ayudaba a editar. Y bueno, también obviamente están los aportes de la barra y del pipe. No, si me pagaron la... o sea, todavía no me la pagan, pero ya me... hoy día me llegó a la casa la carta de despido. Igual, por un lado, fue penca no tener una llamada telefónica o algo así como para decir, ¿sabes qué? Esta es la situación, bla, bla, bla. Solo me llegó la carta a la casa. Igual eso fue un poco penca. Pero la carta detalla todo el finiquito y todo, weá. Y por ese lado está bien, está bien. No. En la empresa jamás tuve ningún problema. Así que no tengo nada malo que decir sobre la empresa. Solo esa pequeña crítica de que me hubiese gustado que llamaran o algo. Pero supongo que, bueno, igual nos tienen que llamar para ir a buscar el... para ir a hacer la weá notarial y a buscar el, a firmar el tiempo. Pero aparte de eso, no, la verdad es que no tengo nada malo que decir de la empresa. Nos trataron bien. Fue bueno mientras duró. Y ahora, ¿qué va a pasar con Control? No tengo idea. La marca sigue siendo de la empresa porque se la vendimos a la empresa. Así que ellos sabrán qué hacer. Control GB. No. Buena, Felipe. Sí, en el fondo estoy tranquilo. Porque, como dije, puta, lo vi venir. Así que no fue tan de golpe como si, por ejemplo, hubiese ido un día a la oficina y nos dijeran, ya váyanse. Eso sí que hubiera sido penca, pero no fue así. Onda, igual estuve harto rato con el tema de acogida a la ley del... de la ayuda a los trabajadores suspendidos. Que justo este era el último mes que iban a pagar, además. Agosto, septiembre, sí, septiembre era el último mes. ¿Qué es eso, cabrón? Yo, por mi parte, todavía no tengo ningún plan. Pero voy a seguir haciendo cosas, obvio. Voy a seguir con los streams, voy a tratar de hacer más videos y cosas así. No sé si meterme tanto en la weá de las noticias de juego, porque siento que a nadie le importa eso. Siento que a la gente le importa ver más, o sea, le interesa escuchar más opiniones que le cuenten una noticia.
Bueno, ahí veré qué hago. Algo se me ocurrirá. Y... ¿eso? Por eso. Así que si me quieren ayudar... bueno, ser miembro solo por Luca. No, me cargan así. Honestamente, me cargan los retro reviews. Aparte que es lo que más hay en Chile. Bueno, en Chile está lleno de nostalgia. Contenido nintendero y contenido de nostalgia en videojuegos. Es lo que más hay en Chile. Nostalgia y Nintendo. Puta, ¿por qué hice eso? Oh, no. A ver, buena noticia. Buen comentario, Kirk. Puta, ¿qué wea me ven haciendo ustedes? Así como, ¿dónde les gustaría verme en cualquier caso hipotético, fantasioso? Fuera de los streams, obviamente. En mi cama, puta la wea, pan. Tirando puteas. Puta, que yo no soy así, hijo, de tirar muchas puteas. En un reality show, weón, Aika. Ya estuve en un reality show, weón. En uno chiquitito, sí, weón. En Legends of Gaming, parte 2. En el varón rojo. ¿Cuál es el varón rojo? Cuando decía analista de videojuegos, ¿a qué te referías exactamente, Fer? Dame un ejemplo. Queda acá. Tengo harto HP, tengo buena cantidad de balas. ¿Usted lanza granadas? Me olvidó, weón. O sea, review. Kirk. La granada se teletransportó. Acá. Este tema es muy Quake 2. Ahora que lo escucho con atención. Suena muy Sonic Mayhem. Contenido similar a Digital Foundry. Es que como dijo el catch delante, bueno, en español nadie consume esa wea. Deconstruyendo canciones. No, weón, si no quiero hacer nada musical en YouTube. Deja que la música sea mi hobby, weón. Estudié música, pero no importa. Quiero que la música sea mi hobby. Los juegos pueden ser mi trabajo.
Pero deja la música ahí, tranquila. Viola. Español es terrible pretencioso, se me viene a la mente Dayo al tiro, me decía eso. Quiero terminar al menos el primer episodio. ¿Cuántos niveles serán? Este es el E1M1. A ver, voy a buscar la lista de niveles. Dusk Level List. Puse disc. Bueno. Dusk Level List. Episodes. Aquí está. The Foothills. Tiene... Ah, esta es la última etapa. Ya, estoy en la última. Are you prepared for what's next? ¿Estás preparado para lo que se viene? ¿Será una boss fight solamente? No creo. Click. Click the bean. ¿Qué weas son monos? Se quedaron pegados. ¿Qué estas son? Sí, son como científicos cyborgs. ¿Qué va a pasar acá? La resonancia de cascadas. Sacar de cuarentena, no tocar. Oh, loco, vamos a sacar el COVID-20. Se viene. Oh, es un caballo de fuego. Holy. ¿El juego se ve precioso? Sí. Muy Quake 1. Sí, me pasa lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Así, tengo que tirarlo un poquito adelante a donde sea mover. Para que le llegue. Insisto, hay canales enfocados a los videojuegos en Chile, pero todos son o retro o nintendero. ¡Ah, fuck! ¡Segundo experimento! ¡Ah! No lo vi venir. Puta, yo suelo... Level complete. Bueno.
Estuvo bien, ¿eh? Para el nivel de dificultad me gustó. Buen desafío. Buen desafío. Ni tan fácil ni tan difícil. Estuvo preciso. Ya, a ver. ¡Qué Doom esto! ¡Qué bacán! Dice: las heridas de los ganchos de carne en tu espalda todavía se mueven mientras bajas hacia el frío negro y sangriento pasillo que alguna vez sostuvo esas creaciones monstruosas. Dejas el pueblo arruinado de Dusk atrás, lleno de los cadáveres de los poseídos, esperando nunca volver. En la distancia te paran siluetas imposibles de lo que parecen ser edificios militares. ¿Pero por qué? Una voz oscura te empuja hacia adelante. ¿De verdad buscas respuestas? ¿O es simplemente demasiado tarde para dar la vuelta? Continúa la experiencia 2 en el episodio 2. Las facilidades. Endless. ¿Qué es Endless? Ah, tiene como un modo horda. Sí. Ya, cabros, estuvo entrete el jueguito. Me gustó, la pasé bien. Se juega mejor de lo que se ve. Si es que lo encontraron medio feito, se juega mejor de lo que se ve. No sé. En este momento estoy súper perdido con qué hacer en stream. Como que estoy improvisando todos los días. Y eso es malo. Pero bueno. Hasta que se me ocurra algo más concreto, voy a seguir improvisando. Bueno, Claudio, si llegaste recién, llegaste ahora al final. Fue como un Doom en casa, como eso. Como, I wanna play Doom, we have Doom at home. Doom at home, igual, dos. Como ese meme. Ayer empezaste el Red Faction 1, se ve muy parecido a Half-Life 1, pero salió como 3 años después. Ese es donde podéis romper las murallas infinitamente. Sí, cacho ese Red Faction. Y después, era en primera persona, pues después lo volvieron en tercera persona, no sé por qué. O sea, sí, FPS retro que me mencionen, yo lo jugué. Una vez vi una lista de top 100 FPS de PC y bueno, había jugado como 90. Brígido, así. Era lo que más jugaba cuando chico, puro FPS en PC. Así que cacho caleta. Pero igual, bueno, juego. Sí, está entrete. Ya, cabros. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé bien, estaba entre tres jueguitos. Y jugué hasta el tercer pantalla de Windows 98. Espero que la hayan pasado bien, como dije. Y pucha, hubo una mala noticia, pero hay que seguir dándole nuevo. Mientras siga teniendo el apoyo de la gente, voy a seguir haciendo cosas, así que gracias, cabros. Cabros y cabras. No sé. O cabra. Singular, plural. Ya saben, se pueden hacer miembros desde 1000 pesos. Lucas, cabros, cuesta un poquito más que un pasaje de micro. Cuesta menos que un combo de McDonald's. Pueden apoyarme y tener emotes bonitos. Y en el próximo stream vamos a agregar otro emote. Así que tenemos harto emotes ya. Ya, cabros, que estén súper. Nos vemos en el Discord. Nos vemos por ahí en algún juego, qué sé yo. Y hablamos. Nos vemos el miércoles. También. Bien.